aquí estamos encargados del dispositivo de lo que es del control policial de aquí, salida al norte del país, Durango. Y aquí estamos brindándole seguridad a la población. Bueno, en esta semana ha habido bastante afluencia de personas, más que todos los días martes, miércoles y el día de ayer hubo bastante afluencia de personas. Ya el día de hoy ha disminuido la afluencia de personas, pero igual siempre hay personas que están saliendo de la capital hacer turismo interno, lo que es acá cerca de los bañarios que están acá cercanos a la capital. Hasta el momento todo ha estado, bueno, acá lo que es en este punto de control ha estado todo tranquilo. Hemos practicado muchas pruebas de alcoholemias, de campaña, pruebas de campo. Y es notable las pruebas positivas que han salido, tal vez son unas 10, 15 pruebas positivas que han salido. Hacemos la recomendación a la población que siempre tome las medidas de seguridad y todas las medidas que les hemos venido dando a lo largo de esta semana. De igual manera, siempre que tomen todas las medidas de seguridad, que siempre conduciendo con prudencia, ¿verdad?, acatando todas las medidas de seguridad, todas las señales de tránsito. De igual manera, si tienen algún problema, igual no duden en llamar a la línea de emergencia 911. Y nosotros estamos aquí como Policía Nacional para servirles y protegerles y darles todo el apoyo que lo requieran. Bueno, a lo que nosotros tenemos conocimiento acá, en lugares cercanos acá del punto donde nosotros estamos, todo ha estado con normalidad. Eso, podemos deducir que pues la ciudadanía está tomando conciencia de los accidentes de tránsito, están asumiendo la responsabilidad y nosotros estamos acá para apoyar a la ciudadanía. No, sí, bueno, siempre hay la carretera ya tiene sus señales de tránsito, ¿verdad?, que indican la velocidad promedio que deben de conducir, ¿verdad? Una velocidad adecuada debe ser 60, 80 kilómetros por hora como máximo, ¿verdad? Efectivamente, pues nosotros hemos estado trabajando toda esta semana, igual todos los ciudadanos que se nos han acercado para solicitar apoyo, igual hemos ayudado a sus vehículos cuando se dañan o que sus vehículos recalientan o requieren algún apoyo adicional, nosotros hemos estado acá para servirles y apoyarles. Sí, de eso se trata, pues, o sea, nosotros igual somos servidores y estamos para eso, pues, para servir y proteger a nuestra población que tanto lo merece. Pues, hombre, miren, más mejor no pueden estar trabajando. Yo los felicito, vi que estos hombres les voy a tirar una pepsi más tarde cuando me pague el patrón. Un billete que ahorita estoy acabado yo. No, estos hombres son cabales y han colaborado con el pueblo. Ya mejor ya no se pueden portar. Así que ahorita yo oigo noticias y hay pocos muertos, pocos accidentes de carro. Siempre hay personas que abusan de la bondad de las personas y de las carreteras. Y estas carreteras hay que reconocer, miren, cuando hablamos de carreteras no son freeways como los que tienen los Estados Unidos, como los que tienen aquí nomás en Costa Rica. Si usted quiere viajar para Panamá, agarra un freeway, pero tiene que pagarlo. Y aquí, en cambio, aquí uno hace las carreteras, mire, ya que abusa uno. Claro. 130 kilómetros, cuando estas carreteras son de 60 y 70, claro. Hasta más 80. Sí, claro que sí, yo los felicito. Estos hombres, mire, estos hombres estuvieron en vacaciones el día de hoy y no la tienen. Aguantando sólida en vez de hasta hambre, porque si no les traen la comidita, ¿para dónde van? Ellos reciben una orden que tienen que cumplirla.